Hola Aries, bienvenidos a Aleina Tarot. Mi nombre es Aleina Aries. Hoy quiero compartir contigo tu lectura para el mes de octubre 2022. Aries, hoy comenzaremos tu lectura plenamente diferente. Quiero compartir contigo primerito el mensaje de Los Ángeles para ti, para tus energías. Lo que te recomiendan Los Ángeles en el mes de octubre o si ya estás en esta onda, después vamos a hacer tu lectura. Pero primerito queremos ver para tu signo, para tus energías, para esas personitas que son en tu entorno del signo de Aries, ¿vale? ¿Qué es lo que Los Ángeles te quieren recomendar para el mes de octubre? Vamos a ver, Aries. Mira, Aries, siéntete acompañado por Arcángel Josphine. Siente que cuando tú estés en una onda, ¿vale? Donde te sientes desconectada o desconectada, cuando tú te sientes muy agobiado, cuando te sientes en una encrucijada, cuando sientes que no hay salida, o cuando estés en plena felicidad, cuando tú deseas, pídele al Arcángel Josphine que con su luz dorada, con su manto dorado de la sabiduría, ¿vale? Que te cubra, que te llene, que te lleve a la raíz de toda la existencia del universo, de tu existencia, que te ilumine con su poderoso, ¿cómo te digo yo? Con su poderosa energía a descubrir la fuente divina que habita dentro de ti, que en el mes de octubre, en cualquier momento, en cualquier decisión, pidas consejo, pidas apoyo, ¿vale? Que tus pensamientos tóxicos, tus sentimientos reprimidos, que puedas lograr a conectarte con esa fuerza interna, que te abras a nuevos caminos, que te permites a sanar, si eres de edad más avanzada, si eres soltero, casado, viudo, si lo que sea, ¿vale? De culturas diferentes. En el mes de octubre, Arcángel Josphine te va a estar acompañando y te quiere decir, en cualquier momento, pídeme que yo te lleve por el sendero correcto. Prende una vela dorada. Vístete del color doradito. Fíjate nada más, hoy tengo los colores pues semi iguales Arcángel Josphine también en mis pulseritas, ¿vale? Y es importante que en el mes de octubre no te sientes solo ni sola. Descubre que la luz que habita dentro de ti es una luz llena de amor. ¡Wow! Eso nada más de entradita. Ahorita vamos a ver lectura para energía, signo Aries, octubre 2022. Aries, es una vibra muy bonita. Es una vibra donde te digo todas las cosas que en el mes de septiembre no te hayan llegado, ¿vale? Donde no hayas podido cambiar cositas, lo que sea que venga retrasado, en el mes de octubre te se están abriendo muchísimas puertas, muchas oportunidades donde tú tienes la oportunidad de vivir no comienzos nuevos, sino descubrimientos que donde la vida te dice, acuérdate que tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de cumplir tus sueños, tu manera de confiar, tu manera de tener fe también, tu manera de tener esperanza, tu manera en cada momento va a ser importante en o seguir en la misma onda donde estás ahorita, ¿vale? Y nada cambia, nada fluye. O si estás en una onda súper benéfica para ti, plena, llena de luz y de amor, pues órale, sigue ahí, pero acuérdate que en algún momento va a venir una encrucijada donde vas a tener que decidir o elegir un camino. Esto nada más en el fondo del mazo. Mira, te lo estoy diciendo. Al igual aquí, Aries. En el mes de septiembre ya vimos que algunas áreas de ustedes, ¿vale? A pesar del esfuerzo, a pesar de lo que estaban haciendo, aún siguen en una encrucijada hasta finales de septiembre, entrando el mes de octubre. Pero eso es bueno. Todo lo que se retrasa, todo lo que no se da, todo lo que es como que un poquito todavía en las nubes, es benéfico para ti. Es darte la gran chance, la gran oportunidad de revisar. ¿Es el camino correcto? ¿Es la persona correcta? ¿Qué es lo que estoy dando yo? ¿Qué es lo que no estoy dando yo? O sea que para que confíes, acuérdate, cuando nos sale la carta del colgado, conjunto con tus energías, ¿vale? Es siempre que hay que echar la vista hacia adelante, la vista hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás y hacia adentro. Que no perdemos el optimismo, que aunque te sientes anclado, aunque te sientes como que impotente, ¿no? Aunque te sientes como te sientas por dentro, por familiares, por lo que sea, siempre hay una salida. Y es muy bonito de ver porque
Aries, tus energías son las energías donde las personas menos se encuentran en resonancia con mis lecturas, no porque no les gusten los mensajes, ¿no? Sino porque le cuesta tantito por las energías que traen, ¿no? Pero ahorita te está diciendo aquí el tarot, aprovecha esa encrucijada, aprovecha que el amor incondicional, lo que te dijo antes Arcángel Yosfiel, que el amor incondicional vive en ti. Acuérdate que tú puedes llenar la copa del amor en la área amorosa, en la área de las amistades, en la área del labor, del trabajo, en cualquier área. Fíjate nada más, aunque aquí tenemos ya a un Aries, ¿vale? Que tiene muchos deseos, un Aries que tiene muchos añoros, un Aries que ya tiene una edad más avanzada, un Aries que sufrió bastante y está sufriendo bastante aún todavía, pero un Aries que está en el mes de octubre, como tirando ya para día 10 de octubre, dispuesto o dispuesta a enfrentarse, a removerse, a cambiar ese modo de pensar. Y Aries, acuérdate, tu aprendizaje en este plano terrenal, sobre todo en el mes de octubre, va a ser aprender de hacer de un yo, un nosotros, de hacer un nosotros, un tú, de hacer de un tú, un yo. Es decir, de que te des cuenta y que aceptes cosas que hay que convivir en paz, que contra más te expreses, más vas a lograr. Tu aprendizaje en el mes de octubre es que realízate, no te quedes anclado, no te esperes, ¿vale? No te dejes llevar por tu energía impulsiva, sino descubre y vive más la área apasional. Los que están esperando el amor está por venir. Algunos están con una relación de pareja muy buena, una relación donde hay amor, donde hay buena economía, ¿vale? Donde hay una buena alianza, donde sí hay algunas dificultades por padres, ¿no? Por familiares, por tentaciones, por muchos apegos, por lo que quieras, pero están fluyendo bien. ¿Por qué? Porque se hallaron el método de encontrar un camino sano para ustedes como relación de pareja, ¿vale? Los que están solteros, en el mes de octubre, la vida te quiere decir, ¿realmente estás preparado para una relación de pareja? ¿Realmente eres honesto contigo? Porque aquí tenemos el diablo. Acuérdate, este es el enemigo de Dios, ¿vale? Y aquí estamos viendo que esta personita, esta energía nunca es benéfica. Cuídate de tus impulsividades, cuídate de apegos, ¿vale? No permitas que energías tóxicas, no permitas que una pasión, ¿vale?, sexual te saque de onda. Cuídate mucho porque vemos aquí que algunos Aries de ustedes ya sufrieron una traición, ya sufrieron una decepción, ya sufrieron una pérdida, ya sufrieron un abandono. Ya sufrieron muchísimas dificultades en su niñez. Y aquí el tarot te dice, corta con todo, corta, ¿vale? Tú eres amor incondicional, tú eres optimismo, tú eres pasión. En ti habita una luz tremenda, bonita. ¿Qué camino quieres tomar? ¿El camino de la luz? Pues vamos a poner paz interna. Aquí hay una pareja que te puede estar ayudando o te va a estar ayudando en el tema familiar, en el tema económico. Puede ser que tú tengas una empresa, ¿vale? Familiar también. O puede ser que tú y tu pareja, si sois de edad más avanzada, vais a estar ayudando, apoyando a vuestros familiares, a hijos, nietos, amigos o lo que sea. Pero lo más importante, aquí estamos viendo el mes de octubre, Aries, no se trata del amor, de la relación de pareja, aunque tú pienses que sí. El internet está lleno con videos del amor, lleno de videos con relaciones de pareja, llenos de, vamos, lo que quieras y lo que no. Pero hay que reconocer que el amor es algo muy importante en cualquier ser humano. Es el regalo más bonito y hermoso y valioso de Dios. Pero el amor, si no lo sabemos compartir, si no lo sabemos manejar, si no lo sabemos, como te digo yo, tener en un buen equilibrio, no nos sirve nada, porque el amor no nos da de comer, sino el trabajo. Y el amor que le prestemos al trabajo, esa energía que le metemos en el trabajo, eso es lo que nos da de comer, eso es lo que nos paga la renta, eso es lo que nos da una buena salud. Entonces, Aries, para recortar, en el amor es importantísimo que te llegue una persona. Para los solteros, para los viudos,
para los separados, para los que están añorando una relación, un amor, como si sea un triángulo amoroso. Yo no soy fan de triángulos amorosos, para absolutamente nada. Pero es mi opinión personal. No lo he de juzgar ni lo juzgaría de ninguna manera, pero es importante que sepas también si a ti te traicionaron, ¿vale? Pregúntate qué fue la causa de esta traición, ¿vale? Acuérdate que es importante que te salgas de una decepción, que te salgas de un dolor, que te salgas de un tema también económico. La prioridad va a ser el reencuentro contigo, vivir esa rebeldía dentro de ti para poder sanar, para saltar los muros, para poder recapacitar, para poder atraer el amor. Yo te digo lo bueno y te digo las cosas que no son tan benéficas. Las relaciones de parejas, algunos van a estar muy unidos, van a estar muy sobresalientes, van a estar en una onda que digo plenamente bien, se cierra un ciclo familiar, se cierra un ciclo de dolor, se cierra un ciclo de mucho sufrimiento. Ya estás aterrizado a partir de mitad de octubre, si es que lo quieres, en el amor. Los solteros, los viudos, ya los dije. Aquí viene una persona que quiere compartir un momento contigo, que quiere estar acompañándote. Una energía de Cáncer, Piscis, Escorpio se está acercando a ti. Una energía de Tauro, Virgo, Capricornio te quiere ofrecer apoyo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Ya aprendiste a estar sola o solo y lo vas a poder aprender o lo vas a poder vivir si es que lo quieres. No significa una soledad, sino significa estar solo para recuperar, para renacer, para reactivarse, para reconectarse sobre todo. Vale, un mes padrísimo, pero un mes donde la vida te dice, tú vas a definir el antes y después, tú vas a definir si quieres como que si no quieres, tú tienes la oportunidad de comenzar a ordenar tu economía, a disfrutar de tu economía, tú tienes el libre albedrío, ¿vale? Hacer de una inocencia algo maravilloso, de hacer de influencias negativas una liberación, porque lo mandas a donde pican los pollos, ¿vale? Tú te vas a poder liberar de envidias, de apegos, de manipulaciones, de traiciones, de falta de atención. De todo eso te puedes liberar. Los caminos en el amor están abiertos para todas las edades, pero hay que verlo, hay saber que manejarlo, ¿vale? Hay un tema materno sobre todo, hay un embarazo también, un embarazo que puede ser por una infidelidad, ¿vale? Un embarazo por alguien que tengas algo con una relación oculta en el trabajo, ¿vale? O un embarazo por, también lo tengo que decir, por una violación, ojito al ojito, ¿vale? Atrévete a hablar, atrévete a denunciar maltratos también, atrévete a descubrir quién eres, Aries. El mes de octubre, cosas de tu infancia, cosas de tu niñez, se van a hacer visibles otra vez, ¿vale? Y aquí el arcángel Yosfel, te dije al principio, no quiere que te quedes en una onda de dolor, sino quiere que todas esas cosas que estás sufriendo se puedan liberar para que ya atraigas, Aries. Estás en una onda, de verdad, en el mes de octubre más estable, más feliz. Y fíjate nada más, Aries, por la razón que sea, ¿vale? Va a dejar la lucha, va a dejar circunstancias atrás, vaya al médico, ojo con enfermedades, ojo con abortos, ojo con operaciones innecesarias, ojo con discusiones donde uno puede salir como que un poquito perjudicado, ¿vale? No permitas que nada negativo te perjudique, que si no, escucha tu alma, aquí te va a llegar tu alma gemela, tu llama gemela, ¿vale? Puede ser por el trabajo, puede ser que lo conozcas en una fiesta, puede ser que ya estés con esa persona, pero tu alma, tu llama gemela, te va a brindar en el mes de octubre la mano para poder realizarte aún más y tú vas a sentir de pronto que una persona, una energía, te corta el aliento y dices, esto es, esto es. Hay un despertar maravilloso para la energía de Aries, ¿vale? De una manera padrísima, donde vas a dejar cualquier dolor, vas a dejar preocupaciones, el trabajo te va a abrir las puertas a muchas más cosas bonitas, pero acuérdate, tú eres luz, tú eres amor, tú eres pasión, tú eres también esa energía que a veces se puede dejar desviar, trae toda esa dinámica, compártela, ponte activo y permite que este despertar
Vale, se dé de manera sana. Te espera la abundancia tremenda, bonita, sobre todo los que desean hablar del amor. Aquí la alma llama gemela, toca tu puerta y esa pérdida que viviste la vas a superar. Pero acuérdate, aunque ahorita te sientes anclado de las manos y los pies, no se queda duraderamente. En el día 1 de octubre ya tenemos una buena onda. El 5 tenemos otra vez un problema con una energía de Géminis, Libra y Acuario. Cuídate que te va a traer problemas, ¿vale? El día 6 te recuperas otra vez, aunque estás pensando mucho en tu infancia. El 1 y el 2 van a ser días muy amorosos. El día 10 te viene una sorpresa granditísima. El 11 vas a disfrutar lo grande. El día 9, que me lo había soltado, vas a tener que hacer un ajuste económico, un ajuste laboral, un ajuste externo, pero va a ser algo maravilloso. Fíjate nada más, una lectura padrísima, muy diferente a lo conocido, pero muy valiosa. El número 2, el número 3, el 1, el 31, el 23, el 56, el 51, el 15, el 5, el 65, el 61, el 10, el 11, el 42, el 4, el 9, el 8 y el 29. La letra E, F, V, H, Q, Z y K. Adapta los numeritos y las letritas a lo que guste y si no, permítelo que se vaya, que es para otra energía. Confía, Aries. Aunque esta lectura para ti no te resuene mucho todavía, tu subconsciente a través de mi voz, a través de mi vibración, a través de mis mensajes, ya se está activando y te va a mostrar lo que es invisible. Préndele luz a tu vida. Órale, eres un camarón despierto. Órale, vámonos a por todas. Órale, vamos a disfrutar. Órale, vamos a limpiar. Órale, vamos a entrar en la confianza y en la fe. Permite que tus comentarios sean apoyo para ti y para los demás. Tu like, tu suscripción, todo es bienvenido. Acuérdate, mis chats en vivo son para tú poder hacer una pregunta, ¿vale? En tu caso, que sea importante para ti. Y acuérdate que tú eres la luz. Te está esperando un despertar de conciencia tan maravillosa que el tarot no te quiere hablar específicamente ni por el amor, ni por el trabajo. Algo tan clavado que sino un aviso en general. Acuérdate que tú defines cómo va a seguir tu camino. Aries, déjamelo en tus comentarios y yo te apoyo lo más antes que pueda. Un gran beso, Aries, y nos vemos. Bye.